Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a nuestros conferencistas internacionales que desde ayer nos acompañan y un saludo de bienvenida hoy a los delegados y delegadas nacionales de las respectivas Secretarías de Educación, de Salud, Direcciones Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como también a los directores de fundaciones, cajas de compensación, ONG del país responsables de la primera infancia. Vamos entonces a dar inicio a la jornada del día de hoy. Nos están acompañando en la mesa principal la señora Maite Onoche, especialista en desarrollo infantil temprano, UNICEF, Oficina Regional para América Latina y del Caribe, la señora Gaby Fujimoto, especialista senior de educación del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Organización de Estados Americanos, OEA, la señora Yolanda Piñeros, subdirectora de la Subdirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Mercedes Liébano, directora de Primera Infancia del Ministerio de Educación. Y por la Alcaldía de Medellín nos acompaña la señora Dora Gutiérrez, secretaria de Bienestar Familiar, de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín. Vamos entonces a tener un saludo de Yolanda. Muy buenos días para todos. Iniciando, quiero brindarles un cordial saludo de bienvenida a Medellín, a una de las ciudades más cálidas y queridas por nosotros, base de importantes proyectos como gestores de vida y forjadores de convivencia, y es en este escenario importante la reunión de países andinos sobre el desarrollo infantil, ocasión ideal para encontrar soluciones a las necesidades prioritarias de la primera infancia. Nos une el propósito de consolidar las políticas que nos permiten atender integralmente a los niños y niñas de una región que tiene lazos geográficos históricos inspirados en la creación de mejores condiciones de vida para la población más vulnerable. Por esto, en Colombia se ha determinado que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sea el ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y desde su creación ha trabajado con prioridad para los niños y niñas más pequeños. Desde hace más de 30 años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brinda servicios en atención especializada para los niños y niñas entre 0 y 6 años de edad, principalmente a través de sus modalidades hogares infantiles y hogares comunitarios de bienestar.
En este marco se articulan estrategias para el desarrollo de los componentes fundamentales de cuidado, nutrición, salud con educación inicial para nuestros niños. Para la implementación de estas acciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, consciente de la complejidad que requiere la atención de los niños y niñas más pequeños, diseñó su proyecto pedagógico educativo comunitario para articular los componentes de cuidado, nutrición, salud con educación inicial. Este proyecto construido desde 1989 ha sido enriquecido y validado y con su puesta en escena mediante el trabajo directo de nuestros agentes educativos que vienen desarrollando con los niños y niños. Se basa en la concepción de desarrollo humano, visión que permite ampliar oportunidades y por lo tanto mejorar la calidad de vida de nuestros niños, de los seres humanos que pueden tener acceso a la educación, a la salud, a una alimentación balanceada, a una vivienda con condiciones dignas, a una vivienda con bienestar. Esto les ayuda a los individuos a ampliar la visión de mundo, tener una libertad política, económica, social y participativa en su vida creativa y de profundidad, fundamentada en el respeto a sí mismo, por los demás y por su entorno. Ante los llamados del gobierno para fortalecer los programas en primera infancia, hacer su seguimiento y determinar su prioridad, decidimos trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Educación Nacional para dar pasos significativos como la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia en el año 2006, la publicación de la Política de Primera Infancia en el año 2007 y el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, PAIPI, por lo mismo que el reciente lanzamiento de la política educativa para esa franja de la población. Como producto de estos esfuerzos, avanzamos significativamente en calidad y en cobertura. Llegamos a través de acciones estatales a 3.770.000 niños y niñas menores de 6 años. En hogares comunitarios y hogares infantiles atendemos 1.300.000 niños. En el programa de Desayunos Infantiles con Amor Día atendemos 1.600.000 niños. En Familias en Acción de Acción Social atendemos 617.000 niños y con el Ministerio de Educación Nacional, con el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, PAIPI, atendemos 320.000 niños. Adicionalmente, se construyen y se adecuan espacios amables en 900 nuevos jardines infantiles y 1.060 ampliaciones y adecuaciones de los hogares infantiles, y se desarrolla la estrategia Fiesta de la Lectura, a través de la cual 45.000 niños y niños se educan y aprenden en 2.000 nuevas bibliotecas en todo el país. Para garantizar la calidad de estos programas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con una subdirección de evaluación que elabora sistemas de seguimiento y evaluación de servicios atención a la niñez y a la familia, soportados en estándares y procesos y procedimientos que desarrolla la Dirección de Prevención, Dirección de Protección y Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Adicionalmente, también contamos con una oficina de aseguramiento de la calidad, la cual coordina procesos pertinentes y la certificación de productos y servicios. Específicamente respecto al desarrollo infantil y las diferentes modalidades de atención que les apunta a este objetivo, desde su implementación se inició paralelamente la construcción de herramientas conceptuales, metodológicas e instrumentos que permitieran medir el desarrollo como resultado de dichos procesos de investigación y diseño. Hoy contamos con una herramienta principal con la escala de desarrollo, producto de la ficha integral. La ficha integral surge para promover entre los adultos, a través del autodiagnóstico, el conocimiento sobre la situación de los niños y su desarrollo integral. Contiene cuatro aspectos importantes: aspectos personales y de vivienda, aspecto de salud y nutrición, relaciones familiares y desarrollo psicológico. Así se identifican estos procesos
que dan cuenta de las dimensiones del desarrollo y surgieron indicadores que están contenidos en